Okay guys, let's start with unit 3.4. 3.4 on your book. This is page 52. Are we following your recipe? Are we following your recipe? Following your recipe. Estamos nosotros siguiendo. Estamos siguiendo tu receta. Recipe is receta. Are we following your recipe? So, let's continue talking about cooking. And using present progressive. So let's start with the grammar. Ya aprendimos a hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas. Vamos con las preguntas. Lo último del presente progresivo. Present progressive, interrogative, yes, no answers. So pay attention. To talk about, to, to ask questioning using present progressive, we use the following structure. Para hacer preguntas en presente progresivo, eh, usamos la siguiente estructura. Ver to be. Primero va el verbo to be. am, is o are. Chequen, aquí está, por ejemplo, is, are. Luego va el sujeto. Por ejemplo, aquí está Alondra. ¿Y por qué usé is? Pues porque Alondra es una chica, ¿no? Y para she uso is. Rápidamente les recuerdo otra vez que am um solamente se usa para yo. Is se usa para he, she, it. Y are se usa para hablar de we, you and they. Esa es la, la reglita que ya la tienen que tener dominada. Entonces por eso, si hablamos de Alondra, utilizo is. Estamos hablando de ella. Luego va el verbo con ing. En este caso, walking. Walking es el verbo caminar. Bueno, caminar caminando en este caso con ing. Y por último el complemento complemento que puede ir o no ir on the street. On the street en la calle. Is Alondra walking on the street? Aquí dice, "Está Alondra caminando en la calle. Is Alondra walking on the street?" Then, the next example is Aquí está el, otra vez verbo to be, sujeto bueno, sujeto en este caso son dos, Mar, Marisol y Robert, verbo con ing eating y complemento together. Are Marisol and Robert eating together? ¿Están Marisol y Roberto comiendo juntos? Are Marisol and Robert eating together. Luego otra vez, verbo to be, sujeto, verbo con ing, complemento. En el examen van a tener que ordenar si no me equivoco, el ejercicio propuesto es que ordenen, van a tener como palabras en desorden y van a tener que uh, escribir la respuesta, la pregunta en el orden correcto. Entonces, este es el orden, acuérdense. Verbo to be, luego ve el sujeto, verbo con ing y complemento. Otro ejemplo: Are you solving the exercise? Are you solving the exercise? Estás tú resolviendo el ejercicio. So, ese es el orden de las preguntas. To answer these kinds of questions, you use short answers. Y para responder estas preguntas, este tipo de preguntas, por lo regular, usamos respuestas cortas, short answers. Por ejemplo, ¿Is Alondra walking on the street? ¿Alondra está caminando en la calle? Si, ¿Sí, sí está caminando. Yes, she is. Y si no lo está, no she isn't. So, let me project the scallophone here. Aquí tienen un ejemplo en esta diapositiva de cuáles son las respuestas, ¿no? Aquí está Interrogative Form and the Yes No Answers. Muy bien. Eh, cuando contestamos que sí, siempre va, vamos a usar estas respuestas cortas. Si hablo de yo, Yes I am, Si hablo de tú, Yes You Are, Si hablo de él, Yes He Is, Hablo de ella, Yes She Is, Hablo de eso, Yes It Is, Hablo de nosotros. Yes, we are, de ustedes o de ti, ¿sí? yes, you are, de ellos, yes, they are. Estas son las posibles respuestas. Por ejemplo, me, me preguntan, ¿Are you painting? ¿Estás tú pintando? ¿Are you painting? Yo contestaría, sí, sí estoy pintando, yes, I am. Sí, sí lo estoy. Y si no lo estoy, aquí están las respuestas negativas. Contestaría, no, I'm not. No, I am not. O no, I'm not. También puede ser en su forma completa o en su forma eh, short answer, abreviada. Estas son las negativas. Entonces, para negar digo, no, I'm not. No, I'm not. No, you're not. O no, you aren't. Abreviado. No, he is not. O también no, he isn't. No, she is not. Si estoy hablando de ella. No, she isn't. No, it's not. Or no, it isn't. Si estoy hablando de una cosa o animal. No, we are not. Nosotros no. Cuando hablemos de nosotros. No, you are not. No, you aren't. Si hablo de ustedes. No, they are not. No, they aren't cuando hablo de ellos. Entonces aquí tienen su acordeón. Aquí tienen las respuestas en, para presente progresivo. Otro ejemplo, me preguntan, uh, ¿Is he swimming? Siempre va a ser con is. ¿Is he swimming? ¿Está él nadando? ¿Is he swimming? Si él sí está nadando, voy a decir, yes, he is. Si él lo está haciendo, yes, he is. ¿Y si no está nadando? No, he is not. No, he isn't. No, he isn't. Si no está nadando. Me preguntan, are they, are they eating? ¿Están ellos comiendo? Are they eating? ¿Están ellos comiendo? Si ellos sí están comiendo, contesto, yes, they are. Sí, ellos lo están haciendo. Yes, they are. Y si no están comiendo, no. They aren't. No, ellos no lo están haciendo. No, they are not. Recuerden que tanto pueden usar la forma completa como la abreviada. La completa es más común cuando escribimos y la abreviada, la contracción, es más común cuando hablamos. Cuando hablan los, los angloparlantes, no van a decir por lo regular, no dicen no, they are not. Casi nunca, siempre va a ser abreviado. No, they aren't. No, she isn't. No, I'm not. Así funciona entonces, chicos. Este es el acordeón para las respuestas. Then, let's go back to the book and here we are. Okay, now let's practice. Answer the following question. De acuerdo a lo aprendido, hay que responder las preguntas. Por ejemplo, dice, "Are you painting the house?" Are you? ¿Estás tú pintando la casa? Y ya ustedes contesten eh, afirmativo o, negati o negativo. Cualquiera de las dos es... Bueno, perdón, tienen que ver la imagen. Con base en la imagen, ustedes tienen que decir si, sí o si no. Uh, ahora pongan, tienen que contestar de acuerdo a lo que les están preguntando. Aquí te dice, ¿estás tú pintando la casa? ¿Are you painting the house? Bueno, miren la imagen y ya contestan si, sí o si no. Imagínense que ustedes son este, la chica, ¿eh? Porque la pregunta es para ustedes, pero entonces se ponen en el lugar de la chica. Luego dice, are they? Are they finishing the class? Are they? ¿Están ellos terminando la clase? Chequen la imagen y digan si sí o si no. Is Lola making the bed? Is Lola? ¿Está Lola haciendo la cama? O sea, atendiendo la cama. Checo la imagen y contesto. Aquí estamos hablando de Lola. Are you sitting on the floor? Estás tú sentado en el piso on the floor. Veo la imagen y contesto. Is Gloria buying shoes? Is Gloria buying shoes? Está Gloria comprando zapatos? Veo la imagen y contesto sí si sí o sí si no. Recuerden que respuesta en presente progresivo no pueden decir nada más yes or no. Tienen que usar las respuestas que les mostré en la diapositiva: yes, I am, yes, you are, no, she's not, yes, they are, no, we aren't. Esa es la respuesta completa en presente progresivo. So, the next exercise: vocabulary, recipes. Listen to the word and repeat it. Vamos a aprender acerca de recetas, recipes. So vamos a escuchar el vocabulario que tenemos One moment, please. rack 39 cookbook recipe instructions ingredients apron hat blender mixer baking tray kitchen scale timer measuring cup oven glove chopping board colander spatula ladle cake server ok so let's repeat at home lo digo de nuevo y el significado cookbook cookbook libro de cocina cookbook o libro con recetas cookbook recipe recipe receta recipe instructions instructions obviamente instrucciones ingredients Ingredients. Ingredientes. Ingredients. Apron. Apron. Delantal. Apron. Hat. Hat. Sombrero. Gorro. Blender. Blender. Licuadora. Blender. Mixer. Mixer. Batidora. Baking tray. Baking tray. Eh, charola para hornear. Charola de hornear. Baking tray. Kitchen scale. Kitchen scale. Báscula. Báscula de cocina. Kitchen scale. Timer. Timer. Temporizador. Esto tiene forma de, de, de manzana, pero no es una manzana, ¿ok? Es un temporizador. Es para poner el tiempo y que suene como la alarma, ¿no? De que ya fueron los 15 minutos que tenías que hornear el pastel, por ejemplo. Measuring cup. Measuring cup. Measuring cup. Ok, taza medidora. Que tiene aquí los, los gramos que vamos a utilizar. Measuring cup. Measure es el verbo medir. Measure. Measure. Oven globe oven globe guante para hornear oven oven globe chopping board chopping board chop es el verbo cortar cortar este verduras entonces chopping board es la tabla para cortar colander colander colador Spadula. Spadula. la spatula ladle ladle el cucharón ladle cake server cake server es eh, la cuchara para servir el pastel cake server okay that's it so let's answer the exercise guys go back to let's go back to the book and according to the new vocabulary that you have learned, you have to answer the exercise. So, wait a minute. So, answer the exercise, guys, please. Write the correct word. Con este vocabulario, tienen que contestar estas frases. You get recipes from this. You use this to set the time while cooking. You need these food products to cook. You use this to drain water from food. You can chop vegetables and fruit on this. So that's the exercise and let's go to next page. Page 53. Listening. Okay, in this exercise we are gonna listen. We are gonna listen to the audio and you have to write the sentences. Son tres oraciones. Solamente van, van a escuchar tres oraciones, tres preguntas me parece y hay que escribirlas, por favor. Hay que escribirlas en los espacios correspondientes. One moment. Okay, son cinco preguntas. Perdón, ya les di la primera. Track 40. One. Are you chopping the tomatoes? Two. I am using the blender to make the sauce. Three. Steve is setting 40 minutes on the timer. Four. We are choosing a recipe from the cookbook. 5. Are you getting the ingredients ready? Okay, one more time. No está correcta esta, si que no la tomen en cuenta. Hay que captar las cinco preguntas, por favor, de nuevo. Track 40. 1. Are you chopping the tomatoes? 2. I am using the blender to make the sauce. 3. Steve is setting 40 minutes on the timer. 4. We are choosing a recipe from the cookbook. 5. Are you getting the ingredients ready? Okay, good guys. No son cinco preguntas. Pueden algunas son frases y otras afirmativas o negativas y las y una que otra pregunta. Entonces lo que capten por favor. Si no es la pregunta completa, pues la palabra que hayan escuchado. Si escuché a uh, tomeyros, pues escribo tomatoes, ¿no? Entonces el chiste de este ejercicio es practicar su comprensión de auditiva. So that's the exercise and let's go. Let's continue. In exercise number four, reading and writing. So, read the conversation and complete with the correct option. Tienen aquí una pequeña lectura y cinco espacios en blanco para completar la conversación. Aquí tienen las posibles respuestas. Les dieron tres opciones. Solamente tienen que seleccionar una y escribirla en el apartado correspondiente. Por ejemplo, si en el 3 yo creo que se va a completar con hat, pues escribiría hat aquí. Si fuera instructions o cake server esto va a ir aquí, en el 3. Ahí tienen las opciones. So, complete please, este es de comprensión de, de lectura. Ana and Patsy are trying new recipes. So, Patsy say, what's the problem? instructions not clear in the cookbook yes they are i just don't want to spoil my dress are you wearing a to protect your clothes i am are you wearing a to cover your hair here you go oh thank you you know I am worried about measuring the ingredients correctly. Use a measuring cup and a kitchen scale to get the correct amount of each ingredient. Oh dear, my manicure. Where and? Okay, now I am sitting there for 35 minutes. We don't want to overcook our pasta. Thanks, Patsy. You are being of great help. So, complete the exercise, guys. Lo completan y el último ejercicio, the writing. Look at the picture and write some questions asking what the cooks are doing. Write a short answer for each question. Muy bien, hay que escribir uno, dos, tres, unas cuatro preguntitas, chicos. Hay que escribir cuatro preguntas acerca de lo que están haciendo los cocineros y hay que escribirle una respuesta por ejemplo mmm, voy a preguntar uh, están ellos yo quisiera preguntar están ellos usando sombrero are the cooks están los cocineros wearing usando porque wear es el verbo usar ropa o accesorios sí para ropa no podemos usar use usamos el verbo wear ¿Están los cocineros usando un gorro? ¿A hat? ¿Are the cooks wearing a hat? ¿Están los cocineros usando un gorro? Y hay un mismo contexto. Claro que sí. Viendo la imagen, sí lo están haciendo. Entonces la respuesta sería, yes they are. Sí, sí lo están usando. Yes they are. Con otras tres nada más. Así hagan pregunta y la responden. Pregunta y la responden. Pregunta y la responden. Ya si quieren, ya nada más hagan otras tres. Otras tres preguntitas, por favor. Por último, se autocorrigen. ¿Did I, se autoevalúan, perdón. Did I use verbs ending with ing correctly? ¿Use los verbos terminando en ing? ¿Sí o no? ¿Use palabras del vocabulario de esta lección? Ahí ponen si sí o no. Yo, por ejemplo, usé hat. Entonces, yo me pondría que sí. Hat. So, gorro eh, Dirá yo, use capital letters and punctuation marks correctly? Y por último use letras mayúsculas y puntuación, signos de puntuación. Pues ya ahí coloco si sí o no. Recuerden que toda frase debe iniciar con una mayúscula y debe terminar con un punto. Claro, si es pregunta, el signo de interrogación ya incluye el punto, ¿eh? Ya no le vayan a poner otro extra. Ya aquí está el punto. Recuerden siempre eso. And that's all for today, guys. Sería todo. El speaking, los speaking los vamos a dejar para practicarlos en clase, ya sea en vivo o este o en línea, pero cuando nos veamos en vivo. Esto lo vamos a dejar para presencial para practicar su speaking. Mientras pues hay que terminar todos los ejercicios de esta lección. And that's all for today. Y nos veríamos mañana. See you guys. Take care.